Cuéntaselo al mundo. Cuando el 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no vino, la felicidad se tornó en amargo chasco para miles de cristianos fieles. Aunque la Biblia decía claramente que el tiempo no se acabaría en 1844, ellos no lo habían entendido. No obstante, el chasco los llevó a estudiar más profundamente. Hiram Edson y dos amigos estudiaron acerca del santuario en el cielo y llegaron a la conclusión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo en el cielo. Fue Frederick Wheeler, de Washington, New Hampshire, el que estudió la Biblia para ver si la señora Hawks tenía razón al observar el sábado como día de reposo. El que estudió la Biblia para encontrar la misma verdad y escribir sobre ella para que cientos de otras personas pudieran conocerla, fue José Bates. Pero Dios no olvidó a su pueblo. La Biblia había predicho que la iglesia remanente de los últimos días tendría el testimonio de Jesús. En otras palabras, el don de la profecía. Ese es el motivo por el cual Elena White fue llamada a dar los mensajes que se le mostraban. Al principio nadie los aceptaba como provenientes de Dios. Dos hombres, de apellidos Sargent y Robbins, declararon que esos mensajes venían del demonio e hicieron secretamente arreglos para celebrar una reunión y causar problemas. Pero Dios dirigió a Elena a esa reunión. Estando allí, ella fue transportada en visión y sosteniendo una Biblia grande y pesada con el brazo extendido, declaró: Este es el testimonio inspirado de Dios. Mientras estaba en visión, ella expuso las enseñanzas peligrosas y fanáticas de Sargent y Robbins, quienes trataron de acallar su voz cantando en voz alta. Elena viajaba mucho para animar a los otros creyentes adventistas. En agosto de 1846, Elena se casó con Jaime White. Y después de orar y estudiar profundamente la Biblia, ellos empezaron a guardar el sábado. Mientras los White vivían en Topsham, Maine, Elena conoció a José Bates, quien era un jubilado capitán de barco y un aficionado a la astronomía, que se había convertido en un predicador y no creía en las visiones de Elena. Sin embargo, la descripción que hizo ella del espacio abierto de Orión hizo que él cambiara de opinión. Mientras todavía vivía en Topsham, Elena recibió otra visión. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí y pasé al lugar santísimo. En él vi un arca cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. Dentro del arca estaban las tablas de piedra y vi en ellas los 10 mandamientos. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos. Debido a que en esos tiempos los pastores no recibían sueldo, Jaime tenía que sostener a su familia trabajando en los ferrocarriles. Esta es una carta que Elena White escribió por ese tiempo a Bates. Sigo creyendo fielmente que Jesús vendrá pronto, muy pronto. En 1848 se celebraron una serie de reuniones llamadas Congresos sobre el Sábado. En ellos se estudiaba un tema a la vez para ver lo que la Biblia enseñaba al respecto. Elena White no podía entender las verdades que discutían, como si tuviera la mente bloqueada. Cuando la doctrina quedó establecida por la Biblia, a ella le fue mostrado en visión y entonces pudo entenderla. Durante uno de estos congresos celebrado en la casa de Otis Nicol, Elena recibió una visión importante. Volviéndose a su esposo, ella dijo: Tengo un mensaje para ti. Has de comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lea, te enviará medios con los cuales imprimir y será un éxito desde el mismo principio. Pasaron 6 meses y parecía imposible el cumplimiento de esta visión. Los White se mudaron de nuevo y ahora vivían en la casa de Albert Belden, en el pueblo de Rocky Hill. Aquí nació la obra mundial de publicaciones,
con la publicación de una revista llamada The Present Truth, traducido como La Verdad Presente. Una vez impresa la revista, la llevaron a la casa, la doblaron y tuvieron una oración. Pronto empezó a llegar el dinero necesario y Jaime se mantuvo ocupado escribiendo más ediciones de la revista. Pronto él empezó a publicar una segunda revista llamada Review and Herald, revista y heraldo. Ambas revistas fueron combinadas cuando los White se mudaron al pueblo de París. Entonces, la revista empezó a llamarse The Second Advent Review and Herald, revista y heraldo del segundo advenimiento. Desde ese día del año 1850, la revista adventista ha llegado a ser el vocero principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los White se mudaron esta vez a Saratoga Springs y allí se hicieron los arreglos para publicar el primer libro de Lena White, A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, traducido como Esbozo de la Experiencia Cristiana y Visiones de Lena White. Los creyentes expresaron que sería mejor tener su propia prensa y la instalaron en una casa vieja en Rochester. Urias Smith llegó a ser redactor de la revista, posición que ocupó por más de 50 años. Desde Rochester se despacharon las primeras copias de otra revista llamada The Youth Instructor, que se publicó regularmente hasta que se convirtió en Insight hace algunos años. Mientras hablaba en un servicio funeral que se celebraba en esta escuela, Elena recibió otra visión. La congregación esperó a la expectativa durante 2 horas mientras Elena recibía la visión de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Ella vio los sucesos de la historia del Antiguo Testamento desarrollados ante su vista mientras recibía un bosquejo de toda la controversia. Ella vio los sucesos de los últimos días y la segunda venida de Cristo, así como escenas de la vida futura. Cuando la visión terminó, se le dijo que escribiera lo que había visto, pero al principio no le fue posible. Satanás la atacó con parálisis, pero gracias al poder de Dios, fue recibiendo su fuerza gradualmente hasta que le fue posible escribir de nuevo. Usando la parte de atrás de anuncios de sombreros, ella escribió lo que había visto en visión. Cuando terminó de escribirlo, el libro se tituló Spiritual Gift, Dones Espirituales. En cada página de este libro aparece por lo menos una vez la palabra vi, o la frase me fue mostrado. Gracias a visiones posteriores y a la ampliación de la historia, tenemos hoy los 5 tomos de la serie Conflicto: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de Todas las Gentes, Los Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Elena White fue a Parksville para la dedicación de esta pequeña iglesia y durante el culto recibió una visión. Un doctor de apellido Brew, que decía que Elena White era un médium espiritista, intentó hacerla volver de la visión, pero no pudo. Después de la visión, ella describió una guerra civil que tenía lugar en los Estados Unidos, el derramamiento de sangre y el horror de los campos de batalla. La obra de la iglesia siguió adelante. Esta es la iglesia de Roosevelt, erigida en 1858. Aquí, Elena White recibió una visión. Hiram Edson fue enterrado en un cementerio cercano. Su epitafio registra toda una vida de servicio fiel. En 1852, y como resultado de un sueño, José Bates fue a Battle Creek y le preguntó al jefe del correo quién era el hombre más honesto del pueblo. Fue dirigido a David Haywood y por la noche ya lo había convencido en la verdad del sábado. En este lugar estaba la casa de Haywood, donde se reunían los primeros creyentes en el sábado. 4 años más tarde, ellos edificaron su propia iglesia al costo de $300. Jaime y Elena White se mudaron a Battle Creek, que llegó a ser el centro de la obra que crecía rápidamente. Fue aquí en la calle Booth que los White edificaron su casa en 1856. En esta habitación de los altos pasó Elena muchos años escribiendo.
Algunos de los miembros de la iglesia de Battle Creek edificaron un edificio de 2 pisos para poner la imprenta. La antigua prensa ya había desaparecido y ahora una prensa que funcionaba a vapor imprimía todos los libros y revistas. Pero se hizo evidente que una entidad legal y no individual debía ser la propietaria de la imprenta. Así que tuvieron una reunión en 1850 en una iglesia que estaba en el mismo lugar donde ahora se levanta ese templo más nuevo. Fue aquí donde Jaime White dijo que le daba vergüenza no poder decir a la gente el nombre del movimiento al cual él pertenecía. Fue así que David Hewitt propuso el nombre Adventista del Séptimo Día. Al mismo tiempo, se formó una entidad legal que sería la propietaria de la imprenta. 3 años más tarde, en 1863, se dio el siguiente paso. John Vallington fue elegido como primer presidente y Urias Smith como primer secretario de la Asociación General. Más tarde se mudó la imprenta para un edificio grande de ladrillos de 3 pisos. Hubo que seguir haciendo adiciones hasta que el edificio llegó a ocupar toda una manzana. El edificio fue destruido por un incendio desastroso en 1902. Urias Smith edificó su propia casa en Battle Creek, precisamente enfrente del primer colegio adventista. Fue allí que escribió su famoso libro Daniel y Apocalipsis. Cerca está la casa donde vivía J.N. Lockbrook. Fue en esta casa que se inició el plan de dar ofrendas, llamado Benevolencia Sistemática. Más tarde, la iglesia adoptó el plan del diezmo. Los White se mudaron otra vez para estar cerca de las oficinas de la Review and Herald. Viviendo allí, se murieron 2 de sus hijos. Estos eran los terribles días en que no se conocía la medicina moderna. Dios iba a corregir esa situación. Estando de visita en casa de sus amigos, los Hillers, Elena recibió una visión que duró 3/4 de hora. Pero en la actualidad tenemos 5 libros completos y cientos de artículos que contienen instrucciones sobre salud y la vida saludable. Para poner estos principios de salud en práctica, la iglesia compró un edificio grande en Battle Creek y allí estableció un instituto de salud. El hombre que ayudó a establecer la obra de salud de la iglesia más que cualquier otro fue el doctor John Harvey Kellogg. A los 24 años llegó a ser el director médico de esa institución de salud. Se añadieron más edificios durante los próximos 20 años, mientras la obra de la salud seguía creciendo. En el momento culminante de su historia, el sanatorio, como se le conocía, llegó a tener 1,000 pacientes. Un incendio desastroso en 1902 destruyó casi todo el sanatorio. Kellogg, que era ambicioso, trazó planos para un edificio aún mayor. Contradiciendo los consejos de los dirigentes de la Asociación General y de la señora White, levantó este enorme y magnífico edificio. Pero las advertencias de Elena White se cumplieron. El sanatorio se declaró en bancarrota durante la Gran Depresión. El Colegio de Battle Creek fue fundado en 1874 para suplir las necesidades de pastores. Pero pronto se dieron cuenta que el terreno era muy pequeño, un hecho del cual había llamado la atención de Elena White hacía varios años. Así, con el tiempo, el colegio se mudó a Barren Springs en 1901 bajo el nombre de Emmanuel Missionary College. Hoy es la Universidad de Andrews. El nombre de la universidad viene de J.N. Andrews. John tenía solamente 17 años cuando leyó un tratado sobre el sábado y se convirtió. Ese mismo J.N. Andrews llegó a ser dirigente de la iglesia, así como redactor y autor, incluyendo un libro famoso que él tituló The History of the Sabbath, la historia del sábado. Andrews fue también un poderoso predicador y erudito. Pero mayormente se le recuerda por haber sido nuestro primer misionero enviado al extranjero. En 1874 salió para Suiza a llenar la necesidad de un obrero de Dios en tierras extranjeras. Con J.N. Andrews, la iglesia entró en una nueva era.
La era de la expansión en todas partes del mundo. La era de las misiones.